Miles de mujeres protestaron el sábado en distintas ciudades de los Estados Unidos en contra de Amy Coney Barrett, denominada por el presidente Donald Trump como el futuro miembro de la Suprema Corte de Justicia en sustitución de Ruth Bader Ginsburg, quien se opone al aborto. La organización. La marcha de mujeres que normalmente se celebra en enero desde la investidura de Donald Trump organizó una edición especial solo 17 días antes de las elecciones presidenciales. La manifestación principal tuvo lugar en la capital política de los Estados Unidos, en Washington, donde las participantes se concentraron en Freedom Plaza para marchar poco después rodeando el Capitolio y acabar en el National Mall, la explanada monumental que une a la sede del Congreso con la propia Casa Blanca. Hay en la capital política de los Estados Unidos una ebullición. Las pasiones en Washington, la capital, están exacerbándose. Se calienta el ambiente. Estamos a 2 semanas de que se lleven a cabo elecciones, pero con una, ¿eh? Fíjense ustedes, en lo que va de esto, hay dos cosas que han aumentado. Una, el déficit. El déficit de los Estados Unidos rebasa los 3 trillones de dólares, por un lado. Nada más con decirles que el déficit del año pasado no llegaba a 1. Ahora está en 3.5 trillones de dólares. Es una. Y dos, en esta misma ebullición estamos viendo cómo más de 20 millones de personas, 23, ya han pasado a votar por la vía del voto por correo. ¿Ante qué idea? Pues ante la idea que el presidente Trump ha manejado de que, siendo así, las elecciones por correo no resultan confiables. Van a ser fraude, le van a ganar el proceso, y esto el presidente lo toma como un reto que podría provocar una de las reacciones políticas más importantes de los últimos tiempos en los Estados Unidos.